Son tres décadas del de destierro y de suyo. De daños en el extranjeros domicilios. Que penadas son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia. Parte de la programación español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy vamos a intentar, y estoy seguro que lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr por el invitado, pero vamos a intentar explicar la crisis económica que abate a Cuba y que, por supuesto, tiene a todo un pueblo con necesidades. Me refiero al profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, además de profesor de estudios latinoamericanos. Carmelo Mesa Lago, bienvenido Carmelo, gran amigo de muchos años. Mucho gusto de estar aquí, gracias por la invitación. Qué bueno tener, tenerte aquí en Cuba y su historia, porque este es un programa que sus límites son muy claros, el quehacer cubano y el quehacer económico cubano hoy en cierto sentido da tristeza. Pero yo quisiera, eh, ¿cómo explicar que Cuba, siendo una de las economías más exitosas de, de América Latina, comparada con Argentina, México? Uruguay en el año 59, hoy es una ciudad o una economía en crisis total. Háblanos un poco de tu impresión, de tus estudios, de tus conocimientos de esta realidad. Sí, mira, yo hice un estudio comparando, se publicó en la Universidad de Salamanca, comparando 80 indicadores de Cuba entre 1958 y a, alrededor del 2000. Y en Prácticamente todos los indicadores, Cuba estaba a la cabeza de América Latina. Por ejemplo, el indicador de mortalidad infantil que se usa mucho por el gobierno de Cuba, Cuba tenía la mortalidad infantil más baja de América Latina en el 58. Y si busca los indicadores económicos, estaba más o menos el Producto Interno Bruto per Cápita, los tres primeros de América Latina. O sea que esa idea de que Cuba era un país subdesarrollado es totalmente falsa. Cuba era uno, como tú dijiste, era uno de los países más desarrollados económica y socialmente de la región. Sí. Entonces, hemos tenido dos crisis, las peores desde la Gran Depresión. Hay una, una teoría de que en realidad en Cuba no, no se trata de crisis intermitente, sino que hay una crisis permanente desde el año 1990, cuando cayó la Unión Soviética y todo, todo el comunismo de Europa Oriental. Pero bueno, la, la, la primera, eh, que fue del 91 al, al 93, una caída del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir el valor de todos los bienes y servicios durante un año. Claro. Cayó un 35%. Claro. Entonces, ahora la crisis empieza en el año 19 y ha habido eh, u, u otro desastre. Yo diría que casi se aproxima, o si no, eh, es igual. A la crisis anterior. Eh, por ejemplo, la, el, de nuevo, el Producto Interno Bruto cayó 11% en el año 20. Y ahora. O sea, en los últimos 15, 14 años. En los últimos 5 años, la tasa de crecimiento promedio ha sido negativa anual, menos 2%, que es la peor de América Latina. Entonces, tienes. Tienes el, el contraste de, de, una, de una. No es, quiere decir que no hubiera problemas económicos y sociales en Cuba en el año 58, los había. Ya. Pero no, no, era un país que estaba progresando y que tenía indicadores muy buenos relativos con el resto de la región. Indicadores y, de desarrollo. De desarrollo. Entonces, la causa de la de esta situación espantosa, el gobierno de Cuba, como tú sabes, lo atribuye todo al embargo de los Estados Unidos, el bloqueo como dicen en Cuba. Bueno, a mí me parece que esto es una, una explicación simplista, sesgada y falsa. Y yo he publicado varios trabajos en los que demuestro que no se trata de una sola causa, sino que hay múltiples causas que están interrelacionadas entre ellas. Y yo las he ordenado por su importancia. La primera es el sistema económico de Cuba. Cuba tiene una economía de planificación central que la tenían todos los países en la época de la Unión Soviética, pero solamente quedan dos países que tienen este modelo, que son Corea del Norte y Cuba. Porque en los otros países fracasó. En los otros países o hay una economía de mercado o hay una economía de, de mercado socialista como es el caso de China y Vietnam pero eh, no hay planificación central, eso fracasó en todas partes, incluyendo Cuba. Esa es la primera. La segunda es, y es muy importante, es un poco compleja, pero muy importante, Cuba es, ha sido incapaz durante toda la revolución de financiar sus importaciones de mercancías o bienes con sus exportaciones de bienes y de mercancías. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Un déficit. En todos los años de la revolución, menos en uno, ha habido un déficit. Y ese déficit se ha ido agravando. Piensa, por ejemplo, que entre el año uh, 1989 y el año 2023, las exportaciones cubanas cayeron un 68%. Un 68% de las exportaciones. Entonces no pueden financiar las importaciones. Y eso provoca un déficit. Uh, y hace a Cuba dependiente de una nación extranjera. Que los Cuba es un país que ha sido subsidiado por 65 años, primero por, por la Unión Soviética, después por Venezuela, y ahora está siendo subsidiada por Rusia. Entonces, eso es un, un, el segundo problema más serio. El tercer problema es el embargo, que Cuba lo atribuye como el único y el, 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 el fundamental. El, yo he mostrado en un trabajo reciente que el embargo de los Estados Unidos fue compensado por una serie de factores. En primer lugar, la Unión Soviética le dio a Cuba entre 1960 y 1990 65 mil millones de dólares, usando 65 sí, millones. Mucho más de que cualquier afectación del embargo. No, no, bueno, pero además de eso, Venezuela le ha dado a Cuba 130 mil millones de dólares. Entonces, si tú sumas las dos cosas, muy superior a la, a la Alianza para el Progreso y muy superior a la cifra que estima Cuba, que ha causado daño por el embargo. Claro, claro. Entonces, bueno, el, el embargo, pero hay, hay efectos compensatorios del embargo. Claro. También por supuesto la condonación de la deuda cubana, en fin, hay toda una serie de factores compensatorios que demuestran que eso no es, no ha tenido el impacto que el gobierno que le atribuye. Dicen. No es que no haya tenido efecto, sí ha tenido efecto, claro. pero no con lo que ellos le atribuyen. Bueno, después viene el, el reforzamiento del embargo bajo la presidencia de, de Trump. Sí. Después el cuarto factor es COVID. Cuba se cierra por dos años y eso quiere decir que el turismo se va al suelo, no, prácticamente no van turistas. Entonces, COVID-19 es, es un, un cuarto factor. Y el último factor es la invasión de Rusia en Ucrania, que ha producido un, un disparo de los, precios, de los precios de los alimentos y de petróleo, cosas que Cuba necesita y que encarecen el. Así que esa es, esa, esa es la, la, la realidad de, de las causas de esta de esta crisis, de esta crisis tremenda. O sea que, el, que el, el COVID, que además de producir una crisis económica mundial, o sea el, el COVID a, a, afectó, incluyendo a Estados Unidos, Europa, eh, los países más pobres los afecta más, como el caso de Cuba. Sí, claro. no, y sobre todo un país tan dependiente del turismo, porque el turismo es la tercera fuente, y después vamos a hablar de eso, de divisas de Cuba. Entonces, si tú cierras el país dos años, y tu, tu tercera fuente de ingreso desaparece. Claro. O sea, que la, que la crisis, eso, eso explica, amigos de Cuba y su historia, los factores que llevan a que siendo Cuba en el año 58 una economía próspera, no perfecta, pero próspera, pujante, hoy es posiblemente de las economías más deficitarias del... De, del mundo, ¿no? O sea, sí, eh, eh, hay toda una serie de factores que demuestran eso. O sea, que, que por, por esa parte la explicación queda, queda clara. Ahora, eh, ¿cómo, Carmelo, puede Cuba mejorar? ¿Hay posibilidades? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esa posibilidad de, de mecanismos de, de economía que, se, que pudieran ayudar a, a aliviar la, la crisis, ¿no? Mira, antes de responderte a esa pregunta, tenemos que ahondar eh, con respecto a los, los renglones fundamentales de la economía cubana, sí, bueno, porque de, el... yo te he dado una visión macroeconómica, claro. como decimos nosotros muy general, que es pre, el, el crecimiento es de crecimiento Hablemos de los renglones, que es entonces importante. Lo, cada uno. Mira, el, el primer, la primera fuente de divisas de Cuba. Son, es la exportación de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, también enfermeras y algunos maestros, sí, pero fundamentalmente, fundamentalmente médicos. Bueno, esa, uh, esa exportación de servicios eh, era tan importante para Cuba que sobrepasaba el déficit de la balanza de, los, de las mercancías. Cuando estamos hablando del comercio, Tiene que distinguir entre mercancías. Y servicios. Entonces, en, la, en términos de mercancías o bienes, ya te digo que había un déficit durante todos los años de la revolución, menos uno. Pero en, el, en materia de la balanza de servicios, por, por la exportación de servicios profesionales unidos al turismo, Cuba generaba un excedente. O sea, que la, las exportaciones de servicios eran muy superiores a las importaciones, lo contrario de las mercancías. Claro. Y ese excedente no solo compensaba el déficit de mercancías, sino que lo excedía. Creaba un, un excedente, un surplus. Así que eso era lo fundamental. ¿Y cómo eso, era algo positivo, eso era un algo desde positivo. Desde el punto de vista numérico y Exacto. Económico. Pero, ¿qué pasa? Que en los dos últimos años, la exportación de servicios profesionales, de acuerdo, por cierto, todas las cifras que yo estoy dando están tomadas de los anuarios estadísticos de Cuba. Yo, yo tengo una, una colección completa desde el año 62 al año 22. Y hay cifras ahora del 23 que han dado la, las autoridades. De, y, se de, caen, y, se, y se cae grandemente el, el... En los dos últimos años se cae, no solo ocurre un déficit en la balanza de servicios por la caída de, los, de la exportación de, de médicos sino que además ocurre un déficit general en la, en, en global. Entonces eso es, produce una enorme escasez escasez de divisas en Cuba, eh, que explica que no, no tienen recursos para importar, eh, en fin, toda, toda la, la bueno, buena ha habido, parte de la ha crisis. Hay denuncias en, en la Unión Europea, sí, en no, 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 hay, 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 trabajo hay una, esclavo, en fin. Hay no. una denuncia en la Unión uh, Panamericana de la Salud, porque Cuba eh, utilizaba a la a la OPM, OPS, como un intermediario para la venta de los servicios profesionales a Brasil. Bueno, esa es la primera. La segunda es la remesa. La remesa que se mandan desde aquí. La remesa de, 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 de los, más que nada, de los Estados Unidos a Cuba, llegaron a a 3.700 millones de dólares en el año 2017. Bueno, las remesas. Es, es una cifra, ¿eh? Es una cifra, por eso te digo es la segunda entrada. Esa vino la COVID y eso se, se vino al suelo. Eh, ahora ha había el, el año peor fue el año 21. 20 y 21 fueron los años peores. En parte porque las mulas que son la gente que lleva la, la plata a Cuba, no, no podían viajar porque no se cerraron ir. cerraron los, los aeropuertos. No había no, viaje. No había viaje. Eh, y también hubo un problema de que eh, afectó a la economía de los Estados Unidos y mucha gente no podía enviar dinero. Carmelo, te voy a interrumpir un segundo, porque siempre que llegamos a la mitad del programa, Amigos de Cuba es Historia, en el día de hoy, para los que han sintonizado tarde, estamos haciendo un análisis con el profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesalago, sobre el, esa situación. Así que eh, le, le dejo la palabra, le pido excusa por la interrupción, pero bueno, como estamos a la mitad del programa, siempre nos gusta, siempre hay quien los demorones que sintonizan tarde, ¿no? Bueno, entonces, esa, ahora ha habido un aumento en el, año, en el año 23 de la remesa otra vez, pero estamos hablando de la mitad de lo que había en la cúpula del año 17. Claro. Así que aún ha habido un repunte, pero están por debajo. Tercer, eh, tercer renglón de la economía importante de Cuba es el turismo. El turismo también llegó a tener Cuba en el año 17, 18, 4.6 millones de turistas. Con la pandemia se reduce a 350 mil. Una reducción del 99%. Entonces, pico, pues. prácticamente, por lo que te decía al principio, se pierde, eh, la tercera fuente de ingresos se pierde. Bueno, ahora hay un repunte en el año 2022 y 2023, pero igual que en la remesa, la mitad de lo que había en la cima. O sea, que a pesar del repunte... A ver están... el repunte, la mitad de lo que había antes. Eso explica todo lo que estamos hablando, pero qué buena, qué, qué buen Entonces, punto. ahí tenemos la, las tres principales fuentes de divisas de Cuba. Y, y de nuevo, eso refuerza mi punto anterior de que hay una falta de liquidez en la Unión Cuba. Cuba no tiene divisas. Y eso es una razón fundamental de la, de, de la crisis que, que estamos viviendo en los últimos cuatro años. Bueno, ¿qué otras cosas hay en la economía cubana? El azúcar, por supuesto. Fíjate que Cuba, eh, después de la guerra de independencia, a principios del siglo XX, era el principal productor de azúcar y el principal exportador de azúcar del mundo. Hubo la zafra aquella de los años 70, que fue un desastre porque no se llegaron a los, sí. a los 10 millones, pero además de eso. Se, se abandonó el resto de la economía y el, el, el resumen, el neto fue una caída en la economía de Cuba en el año 1970, a pesar de que llegaron a, a 8 millones. 7,5. Sí, no llegaron a 8 no, no llegaron a 8. Pero hubo un proceso, con ayuda de la Unión Soviética, hubo un proceso de mecanización de la, de la caña y eso eh, permitió que Cuba llegara a 8 millones de toneladas. O sea que era un récord, nunca se había llegado a eso. No. Y lo, se mantuvo en los años 80. Bueno, para hacerte la historia corta, el año pasado, la última zafra, 350 mil toneladas. Oh, yes. Comparado con 8 millones en los 80. Esa cifra no alcanza. Primero Cuba tiene que venderle, mandarle a los chinos 400 mil toneladas. Pero como pago, eh. Deudas atrasadas. Y después tiene una demanda interna de 600 mil toneladas de azúcar, 350 mil. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Cuba ha tenido que importar azúcar más de un año. Al consumo. Y ahora, para este año 2024, van a reducir la cuota de racionamiento una libra de azúcar. Esa zafra del año 23 es igual que la del año 1.000. 896 en plena guerra de independencia sí. cuando todos los campos azucareros fueron sí. destruidos por la. Guerra? La cifra ¿cuál es 300 ¿cuánto? 350 mil toneladas sí. contra 8 millones. Cuando de inclusive dólares. la primera zafra después de la independencia, con Estrada Palma, con presidencia de Estrada Palma, fue de un millón. Sí, claro. O sea, que un millón. Sí. O sea que la caída es eh, Colosal. No puede ser peor. Níquel. 1989, yo uso 89 porque probablemente fue el año mejor bajo la revolución, pero después viene la catástrofe de la caída de la Unión Soviética, Europa Oriental, etc el níquel, la producción de níquel en el año 1989 fueron 47 mil toneladas, exactamente lo mismo que, que el año pasado oh yes. o sea no ha no aumentado la producción, de hecho llegaron a producir 73 mil toneladas o sea que la caída es, es, no se trata de que está igual al 89. Si lo comparas, qué sé yo, con el, con el 20, estamos hablando de una caída fundamental. Y además, el precio del níquel en el mercado mundial se ha caído a la mitad. O sea, se cae la, la producción y se cae el precio. O sea, que hay una caída de la producción, como, como diría un literato, en toda la línea. O sea, no hay, no hay por dónde escapar. No hay por dónde. El níquel, el azúcar, eh, el turismo. En fin, es hay un, hay una situación. Mira, un, un indicador que se usa mucho, y esto de nuevo basado en cifras oficiales de Cuba, es el índice de producción industrial. Esto lo que hace es medir el valor de toda la manufactura que se produce en Cuba, y, y de la, basado en las cifras de Cuba, en el año 1989, tomado como 100, porque es un índice, cuando miras el año 22, es la mitad. O sea que la producción industrial es la mitad de lo que era en el año 89. Por eso se habla en Cuba de un proceso de desindustrialización. Y si miras a la agricultura, en los últimos tres años la producción agrícola ha caído un 73%. Sí. No, sí, las cifras son... Lo que, cualquier cosa que tú mires, cualquier indicador es yo tengo otro trabajo muy extenso sobre el impacto y, de la crisis y, en el aspecto Carmelo, social. con esa situación de, de, de caída de todos los índices económicos ¿qué explica el proceso inflacionario? o sea, ¿por qué la inflación las cosas en Cuba eh, cada día son, son más caras, el pueblo no tiene acceso? mira los expertos académicos cubanos en economía, no estoy hablando de funcionarios del gobierno, sino los académicos cubanos, que, con los cuales yo tengo una muy, muy buena relación y tenemos muchas coincidencias en términos de nuestros análisis. Ellos estaban a, a aconsejando al gobierno de Cuba por más de un decenio que hiciera la unificación monetaria, porque en Cuba había dos monedas una que se llamaba el peso nacional, que era el C.U.P., y el otro era el peso convertible, que era el C.U.C. Eh, ni, ninguno de los dos era convertible, porque no se transaba en el... En el ninguno de los dos era real. Eh, ninguno de los dos era real, no había transacción del C.U.C. en el mercado internacional, o sea que no era convertible, el gobierno de Cuba fijaba su valor, nadie sabe exactamente cómo. Sí. Bueno, entonces... Eso era aconsejable porque había toda una serie de distorsiones económicas que son complicadas, y yo no me voy a meter en eso, pero había un consenso de que era necesario eso. Y el gobierno de Cuba estuvo anunciándolo. Fidel, Raúl lo, 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 varias veces dijo, este año vamos a hacer la unificación monetaria. Incluso pasaron una resolución que era tan complicada, que yo que llevo tantos años estudiando esto, me la tuve que leer tres veces para, entender. para entenderla. Entonces imagínate tú lo que tenía que aplicar eso que no era expertos, era imposible, pero, pero nunca esa resolución se aplicó hasta el año 2021, cuando estaba Miguel Díaz Canena en el poder. Lo, fue el peor momento. <laughs> y además se hizo mal, porque lo que tenía que haber hecho antes era una reforma total, estructural de la economía cubana. Lo que hizo Raúl fueron parches, era orientado hacia el mercado, pero la mano derecha hacía una cosa y la izquierda hacía otra eh, ponía no, y seguían con el sistema que estaba fracasando el sistema nunca se cambió el claro. sistema nunca se cambió y continúa claro así que eh, eh, ¿cuál llama el cual ordena el ordenamiento monetario es una unificación de las dos monedas y también de la tasa de cambio del peso eh, que ahora es el CUP C -U -C, e -U eh, al dólar bueno de acuerdo con el anuario estadístico del año 22, el nivel de inflación en Cuba fue de más de mil por ciento. Oiga, eso. Eso se usa. Hay un indicador que se llama deflactor del Producto Interno Bruto, que es lo que permite que tú tengas el crecimiento en precios constantes porque si tú usas precios corrientes no tienes en cuenta la inflación entonces eso no significa nada claro. si tú tienes una inflación de mil por ciento imagínate o sea los, que... las cifras corrientes no significan nada hay los cubanos también usan una el índice de precios al consumidor pero que es tiene una falla muy seria que no tiene en cuenta todos los productos que se venden en el mercado informal el mercado negro fuera de, la, de los productos de racionamiento y buena parte de los productos tienen que ser comprados también en tiendas del Estado. Entonces eso subestima considerablemente la inflación. La cifra que dan los expertos es entre 500 y 700%. ¿De inflación? Que es la inflación más alta que hay en el mundo. El, 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 perdón, en América Latina, después vendría Venezuela, ¿no? Sí, ven, están compitiendo los dos países. A ver quién es el peor, quién tiene más inflación. Exacto. Entonces mira, ahora acaban de pasar, uh, para, comenzando en este año 2024, una, una serie de medidas eh, y una de ellas es el aumento de precios. El precio de la gasolina se va a aumentar cinco veces. Cinco veces. El precio cinco veces de la el precio de la gasolina. <laughs> Eh, eso va a afectar al transporte. Eh, hay uno, uno, un problema de la, de la expansión de, la, de los apagones que en Cuba le llaman alumbrones porque hay más tiempo sin luz que con luz. Ah, perdona que te interrumpa, yo, a mí me llamó la atención al principio. de año, porque uno está siguiendo lo, lo que pasa en Cuba, y igual yo trato de, de, de ver lo que dicen ellos. El presidente de la Asamblea Nacional, los primeros días de enero, le preguntaron: dijo, no hay posibilidades de disminuir apagones. No tenemos dinero para comprar petróleo. Exacto. No, pero lo digo, cuando yo vi, vi que este hombre, que era el presidente, dijo eso, ¿qué queda por decir, Carmen? <laughs> que no hay solución del problema si no, si no hay una reforma radical del sistema. Si el sistema de planificación central no se saca y se reemplaza por otra cosa, esta situación continuará. Claro, que, que de por sí es una situación. Yo digo muy triste, a mí me da mucha tristeza. Tengo, yo todavía tengo sobrinos en Cuba y entonces están desesperados, o sea, no no tienen, eh, la comida es muy poca, o sea, la, el, el déficit alimentario, que es el, uno de los más graves, porque te afecta la, la salud. Mira, la FAO ha reconocido que hay un problema serio de baja nutrición en Cuba. Sí, claro, o sea, se ha reconocido eso. Y entonces no se ve, no se vislumbra. Si uno te oye a ti, que además eres un experto en la materia, te has pasado tu Vida profesional estudiando a Cuba, tú dices, bueno, ¿qué, qué, ¿qué queda por decir? O sea, ¿qué queda por hacer? ¿Te das cuenta? Entonces, no. eh, todo es muy triste, todo es muy triste porque no tú no vas a decir, bueno, ahora con el turismo ellos van a poder levantar. No, el turismo está en el suelo. No hay... este, fíjate, la mitad de lo que había en el 18. Sí, sí. Que sí. tampoco resolvía el problema, pero bueno. Pero ayudaba. Pero ayudaba. O sea, en estos momentos eh, posiblemente estén perdiendo dinero con la, con la acción del Una turismo. Una cosa muy importante también. Tú puedes medir el turismo por el número de visitantes, pero en efectos económicos, tú lo que quieres saber es cuál es el ingreso del turismo. Claro. El ingreso del turismo entre el 18 y el 22 se redujo en un 45%. Porque cayó. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lo dijimos al principio, y vamos a hacer una radiografía de la crisis cubana, creo que la presencia en este programa de Carmelo Lazo Besalago, profesor emérito de la Universidad de Pisur, nos ha dado la razón. Ustedes tienen el, el cuadro, tienen las causas y le agradecemos mucho a Carmelo su presencia en este programa, que por supuesto es un programa que su marco está muy definido, Cuba. La crisis económica de Cuba nos duele a todos. Pero te agradecemos, Carmelo, tu presencia Creo en este problemas. programa para que los amigos oyentes pues sepan con más claridad la crisis cubana. Nos vemos el próximo domingo a las cuatro y media de la tarde.